Acá estábamos con la doctora Claudia Noriega, entretenidos, escuchando esta entrevista anterior. Sí. Con el mate, nos sacaron hasta el mate, ¿no? No quieren que tomemos mate al aire. Bueno. Que prestemos atención. Que prestemos atención. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, feliz de estar con ustedes nuevamente. Bien, hoy traemos uno de los temas que más preguntan, ¿no?, en consultorio. Esta semana, bueno, ya desde tiempo, he tenido muchas preguntas con respecto a las características del flujo vaginal. Que si el flujo vaginal que esta persona, esta paciente tiene, es normal o no es normal. Y es una pregunta muy frecuente, muy, muy frecuente. Entonces, eso me lleva a contarles que el flujo vaginal, primero, para qué características, qué función tiene el flujo vaginal en la mujer. El flujo vaginal en la mujer tiene características o tiene función de protección, de mantener una acidez adecuada y de lubricar y mantener la temperatura de tanto de la vagina como de los genitales externos. O sea que tiene una función muy importante. Ahí meto la cuchara. En cuanto a lo de la acidez, ¿para qué ayuda o previene? Y ayuda mucho a que no vengan otros gérmenes a contaminar esta zona que es la vagina o la vulva. Bien. Este flujo vaginal, a medida que vamos cambiando de edad, va teniendo diferentes características. Por ejemplo, la bebé cuando nace tiene un pequeño flujo vaginal que se manifiesta a los 5 días, 6 días de nacimiento. Bien. Inclusive tiene la bebé. No hace falta llegar a la madurez en la mujer para que se dé el flujo. Exactamente. O sea, porque muchas veces una de las consultas es, doctora, mi bebé tiene 5 días y ha manchado y tiene flujo, inclusive le sale alguna secreción por el pezón. Esto es esperable y es normal. ¿Por qué? Bien. Porque todavía hay hormonas de la madre circulantes en el cuerpo de esa bebé. Bien. Sigue pasando el tiempo, seguimos en la infancia, llegamos al prepúber, y ahí como hay cambios hormonales, empieza a haber cambios en la característica del flujo. Y un flujo blanco, que no es pegajoso, que no es maloliente, que en algunos momentos se transforma como transparente, esto es normal. Bien, entonces, ya cuando están estas otras características que acaba de decir, ahí ya hay que prestar atención, que no es normal. Algo pasa. Sí, algo pasa. Algo pasa. Hay que ir a consultar. A consultar, claro. Por ejemplo, si nosotros tomamos el ciclo menstrual en la mujer, es normal que durante el periodo menstrual caiga sangre, coágulos, tejido del endometrio, que esa es la menstruación. A medida que vamos avanzando en este ciclo menstrual, empieza a haber un flujo blanco, blanquito, que no molesta, que no es en cantidad abundante. Cuando estamos llegando al periodo de la ovulación, el flujo se transforma en un flujo como moco, transparente, que uno lo puede colocar en los dedos, lo estira y se estira. Eso me está indicando que podemos estar llegando en el momento de la ovulación. Y luego pasamos al periodo nuevamente menstrual. Durante el ciclo, es decir, estos son los cambios del ciclo menstrual, pero también en el periodo de la mujer, en la edad de la mujer, tiene cambios. Durante el embarazo también hay cambios. Bien. ¿Por qué? Por los cambios hormonales que se están produciendo. En la menopausia ya también hay cambios. ¿Por qué? Por estos cambios hormonales que se van produciendo. Entonces me preguntan, doctora, ¿cuándo es patológico? ¿Cuándo es anormal? ¿Cuándo es que yo tengo que consultar? Cuando el flujo es verde, marrón, maloliente, cuando hay mucha picazón en los genitales, cuando hay dolor en las relaciones sexuales o hay sangrado en la relación sexual. Todo esto tiene que llamar la atención y consultar, por supuesto, ¿no? ¿Qué tema que hay que tenerlo en cuenta y no dejarlo de lado? No dejarlo de lado. Siempre la consulta allí con el médico y si no con la doctora Claudia Noriega, que siempre está atenta a cualquier consulta. Se nos viene próximamente un día, una fecha muy importante. Exactamente. Que es 21. Claro. Muy bien recordada. ¿Y quién puede recordarla? Y quien no la puede recordar es porque ya sufre de esto, ¿no? Mira, sí, cierto. Vamos a hablar un poquito de esta fecha, que es el 21 de septiembre. Si bien es el día que empieza la primavera, la Organización Mundial de la Salud colocó este día
para conmemorar el Día Mundial de la, del Alzheimer. Bien. ¿Y por qué esto? Porque empezó a ver la Organización Mundial de la Salud que había más personas que tenían este diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Entonces, hoy por hoy dijo, hay más cantidad de gente que sufre. Hay más cantidad de gente. ¿Y por qué? Porque a medida que vamos pasando en edad, se nos puede presentar esta patología. Recordemos que el Alzheimer es una enfermedad, ¿sí? Bien. Es una demencia, por lo tanto, actúa como una enfermedad. No tiene que ver con demencia senil. Y está de la mano. Hablar de demencia es como si fuera un paraguas. Bien. Dentro de ese paraguas tenemos varias clases de demencia. Tenemos demencias por trastornos vasculares, demencias por trastornos metabólicos, demencia del Alzheimer. O sea, hablar de demencia es como si fuera un paraguas. Ahí ubicamos todas. Y la que yo voy a hablar ahora, la que vamos a recordar, es la enfermedad del Alzheimer. Bien. ¿Qué es el Alzheimer? Entonces, esto que es una patología. Hablábamos, sí, recién que todavía se sigue estudiando. Exactamente. No, al día de hoy no hay una causa específica que yo te pueda decir, mira, Germán, el Alzheimer tiene esta determinada causa. Se está estudiando. Sí tiene factores. Factores predisponentes, que los tenemos que tener en cuenta, y hay factores que son modificables y factores no modificables. Por ejemplo, uno de los factores no modificables es la edad. Es muy probable que a medida que pasen los años se pueda presentar esta patología. Bien. Después de los 60, 70... 65. A partir 65. De los, a partir de los 65 años. Y a partir de los 65 años... ¿Ha bajado años, la edad en el último tiempo? No, se ha mantenido. Lo que sí se ha estudiado más. Entonces se ha visto que hay alguna sintomatología que se puede presentar antes y esto nos tiene que llevar a hacer algún tratamiento, ¿no? A consultar. Entonces, dentro de estos factores no modificables, que es la edad, que es trastornos genéticos, tenemos factores modificables. Si nosotros llevamos un estilo de vida saludable, hacemos gimnasia, comemos sano, o sea, grasas no saturadas, le agregamos muchas frutas, verduras, sacamos estos factores de riesgo como son el cigarrillo, como es el aumento de colesterol, si tratamos una hipertensión, una diabetes, es muy probable que si llegamos a tener esta enfermedad la presentemos bastante después que la edad que la deberíamos presentar. Tener en cuenta también que si nosotros tenemos familiares, ya sea hermanos o padres que han tenido esta patología, es un porotito más para poder pensar que esta persona puede tener Alzheimer. Bien. ¿Es hereditario? ¿Tiene que ver si hay alguien en la familia que lo ha tenido? ¿Se puede dar en el resto de la familia? Y es predisponente. O sea, si bien no es hereditario, que sea hereditario significa que si mi padre o mi madre ha tenido, es como que de cajón el hijo va a tener. El predisponente significa que si hay una predisposición y que si yo le agrego todos estos factores que te contaba, lo puedo llegar a manifestar. Excelente. Doctora, nos quedamos sin tiempo, no, pero me gustaría que ahondemos más en el tema porque es increíble este tema, porque a todo el mundo le toca, ¿no? De una u otra manera. Y recordemos que el Alzheimer no solamente afecta a la persona, sino afecta a la persona que lo cuida y a los familiares. A la familia en general. Y una cosa muy que me gustó mucho y que quiero dejarlo, hay un jurista español que colocó una institución para investigar el Alzheimer que dijo y que dice, el Alzheimer, la persona con Alzheimer pierde la memoria, pero no los sentimientos. Excelente. La dejamos con esta frase que es increíble y me voy en búsqueda de Juan.